Bona nit. Cada logro. Fuertes en cada desafío. Universidad y Expro. Trece años creciendo juntos. Creciendo juntos. a todos y todas bienvenidos mi nombre es Cintia Alcocer y en nombre de la comunidad Jexpro les doy la más cordial de las bienvenidas a este nuevo proyecto que lleva por nombre Emoción y Razón Jornada por el Desarrollo de la Inteligencia Emocional que el día de hoy está dando inicio y estaremos culminando el día 22 de julio este evento representa un espacio único donde exploraremos el poder de las emociones y la importancia de integrarlas con la razón para lograr un desarrollo integral. En un mundo cada vez más complejo y demandante, la capacidad de comprender y gestionar nuestras emociones se vuelve fundamental para que nosotros alcancemos el éxito y la felicidad en nuestras vidas. Hoy tenemos la oportunidad de abordar este viaje de autodescubrimiento, de reflexión, de aprendizaje, y a lo largo de esta jornada conoceremos cómo las emociones impactan en nuestras decisiones, relaciones y bienestar en general, y sobre todo cómo podemos cultivar esta inteligencia emocional para mejorar nuestras vidas y la de quienes nos rodean. Pero antes de continuar, a mí me gustaría presentar a mi compañero, el maestro Israel Domínguez. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, muy buenas tardes, Cintia. Me encuentro muy contento, sobre todo por este proyecto que realizamos de esta jornada. Y me da gusto, sobre todo, estar aquí. Así es, como tú lo comentaste, hoy estamos para explorar juntos el fascinante mundo de las emociones y la razón. Y sobre todo cómo estas dos fuerzas pueden trabajar en armonía para potenciar tanto nuestro bienestar como el desarrollo personal. A lo largo de estos eventos tendremos la oportunidad de reflexionar sobre nuestras propias emociones, aprender nuevas habilidades para confrontarlas y no reprimirlas, conectarlas y cómo otros comparten nuestro interés con nuestro propio crecimiento, abordando diferentes áreas de la vida en donde el uso de la inteligencia emocional se vuelve indispensable. ¿Cómo ves este tema? Excelente, Israel. Yo creo que es un tema que en la actualidad hace mucha falta que lo podamos tocar. Y pues justamente hablando de, de esto que tú mencionas, pues nosotros estaremos llevando hasta ustedes eh, diferentes eventos que me gustaría compartir, si te parece, Israel. El día de hoy tenemos un programa que se llama Equilibrio Emocional, descubriendo la inteligencia emocional para una salud mental plena. También tendremos un programa que se llama Emociones en Armonía, la importancia de la inteligencia emocional en la familia, que también es muy importante. En el ámbito de las parejas tendremos un programa que se llama Parejas Conscientes, explorando la inteligencia emocional en las relaciones. Y también te comento que tendremos talleres, uno de ellos se llama Manejo del estrés y la ansiedad, cómo utilizar la inteligencia emocional para hacer frente de manera más, más efectiva, perdón. También tendremos un programa especial, como ves Israel, de eh, se llamará Más allá del diagnóstico hacia una sociedad consciente del TDAH en adultos. Esto por el día también del TDAH que vamos a estar festejando y conmemorando, perdón. Y también tendremos un taller que se llama Inteligencia Emocional en el Trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo aplicar la inteligencia emocional en el ámbito laboral para mejorar las relaciones y la productividad? Por último, y para ir cerrando también esta jornada, ya en julio, vamos a tener un programa que se llama Desconectando el Burnout, una guía para el equilibrio. Super completo, ¿verdad, Israel? ¿Cómo lo ves? Me parece muy excelente y no solo por la gran cantidad de programas que tenemos aquí, sino por el trabajo que vamos a hacer después, porque en estos dos meses también vamos a realizar visitas a escuelas y a empresas donde ya desarrollamos un, unos talleres sobre inteligencia emocional, lo cual Generalmente o tenemos la esperanza férrea de que generar un, un gran impacto en nuestra comunidad respecto al cuidado de nuestra salud mental. Cabe destacar que en este mundo lleno de cambios y desafíos, cultivar nuestra inteligencia emocional nos ayudará a enfrentar la incertidumbre con resiliencia, a manejar el, el estrés con calma y a contribuir relaciones más profundas y significativas. ¿Cómo lo ves tú? Excelente, pues sí, de hecho, así es Israel. Y justamente en un momento más estaremos dando inicio a nuestro primer evento de esta jornada, como ya mencionábamos, eh, de más, un programa de más salud mental, en donde nos estará acompañando el doctor Genaro Torres Vázquez con el título Equilibrio Emocional, descubriendo la inteligencia emocional para una salud mental plena. Pero antes de eso, Israel, ¿qué te parece? A mí me gustaría invitar a nuestro director general. El doctor Miguel Nandayapa Ramos y a nuestra coordinadora general de dirección académica, la maestra Verónica Galdames, que nos honren con su presencia para inaugurar este evento. ¿Qué te parece? Me parece muy bien y le damos una bienvenida con ellos. Claro que sí, vamos a ver un pequeño video. Bienvenido, doctor. Bienvenida, maestra. ¿Cómo están el día de hoy? Pues muy bien, muy contentos. Gracias. Muy buenas tardes. La verdad, bastante emocionada. Son temas súper eh, que pueden ayudar muchísimo. La verdad, son muy interesantes. Gracias. Eh, nos da un gusto tenerlos que nos acompañan el día de hoy, sobre todo para dar inauguración a este gran proyecto. Y me gustaría hacer una pregunta, maestra. Avero. ¿Cómo cree que estos eventos pueden contribuir al avance y a la promoción de la inteligencia emocional en toda nuestra comunidad? La verdad considero que en gran medida, esto porque la verdad es que la inteligencia emocional eh, está en todos los ámbitos de la vida, profesional, eh, relaciones este, interpersonales, pareja, familia, hijos y creo que aprender a manejar estas emociones este, y, y, e identificarlas, pues nos va a beneficiar mucho a todos los que estemos presentes y pendientes de los eventos. Muchas gracias maestra. Así es, muchas gracias maestra. Doctor, ¿qué tal desde su perspectiva? ¿Cuáles son algunas formas en las que este evento podría motivar a las personas a buscar recursos y apoyo adicional para desarrollar pues, su inteligencia emocional? Bueno, primero que nada conceptualizando. Yo tenía, he tenido el gusto de, de ser educado por profesores muy pues muy bien formados, muy importantes, y una de las lecciones que siempre me llevo es que hay que conceptualizar, o sea, hay que entender bien el concepto antes de incluso de llevarlo a la práctica, eh, porque a veces eh, nos brincamos un poco la teoría, que también es importante, y sobre todo eh, comprender hacia dónde va esta habilidad, ¿no? que es fundamental, como lo dijo la licenciada, eh, reconocer nuestras propias emociones y también las de los otros nos va a ayudar en, en, en general en la vida cotidiana. Pero no es un tema sencillo, es un tema que requiere mucho autoconocimiento y precisamente por eso hay que recurrir a estos eh, pues, eh, profesores, maestros como los que nos acompañan hoy que tienen esta experticia en el tema y nos van primero a ayudar a comprender de qué se trata para que ya cada quien se quede con la tarea de seguir investigando y seguir buscando ejercicios. O incluso profesionales que nos capaciten, porque, insisto, no es un tema fácil, pero empecemos comprendiendo el concepto. Me gustaría hacer una, una pregunta, eh, doctor maestra. Parte del, de la dinámica que construimos para esta jornada de desarrollo de inteligencia emocional es visita a escuelas y a empresas. ¿Cómo cree que impactará en estas empresas y en estas escuelas el nombre de la universidad? Bueno, pues eh, mucho de lo que hacemos finalmente se, se piensa o se, se, se gesta más allá de promover a la universidad. Realmente, eh, gracias al éxito que nos ha permitido eh, el alumnado que confía en nosotros, pues siempre tratamos de buscar a través de ustedes eh, este, esta acción social. ¿no? Entonces, indudablemente, eh, la modernidad nos ha traído cosas muy buenas, pero también nos ha traído... Pues el que le dicen el mal del siglo que es el estrés, ¿no? Entonces eh, se observa en las escuelas, se observa, en, por supuesto, en el trabajo. Eh, la gente es particularmente más impaciente, esa es mi impresión, ¿no? Somos mucho más impacientes que antes porque nos estamos acostumbrando que todo es muy rápido, inmediato, eh, en la comida, en los servicios, en lo que compramos llega el siguiente día. Entonces eh, es importante que se haga esta labor en, en instituciones que lo necesitan, sobre todo, ¿no? Y por supuesto que de una manera indirecta, pues van a conocer a la universidad. Pero más que eso nos interesa, eh, pues ayudar, ¿no? Ayudar a, a, a contribuir con la salud mental y su promoción, ¿no? Muchas gracias, doctor. Maestra, ¿usted qué opina? Eh, la verdad es que esta participación de la universidad en diferentes instituciones deja huella, porque la, la universidad, um, como bien en su formación lo dice, es formación integral, entonces estamos abarcando ese punto, que es fundamental en la educación eh, que viene de casa, pero a veces también decimos, bueno, pero en la escuela también te deben de enseñar, pero el tener al alcance esta... Esta aportación de, de ustedes, de la universidad, creo que va a beneficiar muchísimo a, a los niños, a, a las personas que reciban este, este apoyo. Muchas gracias, maestra. Así es, nos da muchísimo gusto que nos puedan estar acompañando, sobre todo porque también nos gustaría que dirigieran unas palabras al público que nos está viendo, que está, pues, ahora sí que acompañándonos en este inicio de la jornada. Bueno, pues a nombre de la universidad les enviamos un cordial saludo. Y los invitamos a aprovechar este espacio y sobre todo a los expertos que nos van a acompañar. Eh, es un tema fundamental, eh, es una habilidad eh, que nos va a beneficiar mucho, pero que como todo eh, tiene, tiene sus requerimientos. Entonces, ojalá eh, nos puedan acompañar todo lo que dura este, esta jornada y aprovechar cada uno de las, los ponentes. Eh, estamos seguros que les va a ser de mucho provecho. Y bueno, pues gracias por acompañarnos. Maestra, ¿qué tal? Pues la verdad es que aprovechemos todo, todo este conocimiento que nos van a compartir. Eh, y, los, y los invito a quienes no se han inscrito a los talleres que lo hagan si todavía tenemos cupo para que pues reciban estos beneficios. Gracias. Palabras muy acertadas de ambos. Creo que ese es ese mensaje positivo a nuestra comunidad, tanto estudiantil como a los que nos están viendo fuera. Son muy importantes y les agradezco, muchas gracias. Así es, sobre todo porque la inteligencia emocional, como bien decía el doctor, es un concepto y en la teoría es, es pues vaya, eso. Pero en la práctica se convierte en una habilidad que nosotros debemos cultivar todos los días y lo que consideramos que esto puede aportar es justamente el, el inicio de eso, ¿no? que nosotros se nos quede una palabra, un tema o algo que nos haga promover esa inteligencia emocional en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, eh, pues me gustaría que nos hicieran el honor de cortar el listón junto con nosotros para inaugurar este proyecto de Emoción y Razón, jornada por el desarrollo de la inteligencia emocional. Adelante. Eso, aplausos. Muchas felicidades, pues muchísimas gracias por acompañarnos y pues vamos una vez inaugurado este evento de emoción y razón, los invito a quedarse con nosotros para nuestra primera emisión con el tema equilibrio emocional, descubriendo la inteligencia emocional para una salud mental plena. Los esperamos. Bueno, pues hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por quedarse a este programa de más salud mental. Eh, les doy la cordial bienvenida a todos nuevamente a este programa. ¿Qué tal Israel? ¿Cómo viste esta inauguración? La verdad es que me siento muy, muy cómodo, muy contento sobre lo que acaba de pasar, porque pues da pie a algo que nos va a ayudar tanto a desarrollar habilidades hacia nosotros y las personas que nos están viendo, toda nuestra comunidad, no solo estudiantil pues le da ese paso a conocer, a desarrollarse, incluso posiblemente, como lo comentaste hace un momento, a buscar información que les ayudan a crecer. No solo una cuestión bibliográfica, sino también buscar a los expertos, buscar a la gente que conoce del tema, para pues empezar a desarrollar esas habilidades que son muy necesarias en nuestro día a día. Así es, Israel, sobre todo. Porque el día de hoy nos enfrentamos, eh, o actualmente, a situaciones que pueden desencadenar emociones a lo mejor agradables y otras no tan agradables, ¿verdad? Y se vuelve muy eh, esencial y, eh, y, sobre todo, muy importante que nosotros sepamos gestionar esas emociones, ¿no? De manera adecuada para que justo alcancemos ese equilibrio del que hablamos el día de hoy. Y es por eso que el día de hoy vamos a ver este tema: Descubriendo la inteligencia emocional para una salud mental plena. ¿Qué te parece, Israel, si vamos a conocer al invitado del día de hoy? Eh, me parece muy bien y sobre todo porque es una especialista de la salud mental y tomará ese gran reto de abordar el desarrollar el tema que sin duda, aunque complejo y con muchos matices, es importante que nosotros nos demos la oportunidad de aprender. Vamos a conocerlo. Lo conozcamos. Mm. Nuestro invitado del día es el doctor Genaro Torres Vázquez. Él es licenciado en psicología, maestro en psicoterapia gestal, doctor en desarrollo humano y docente distinguido y expro. Bienvenidos. Está con nosotros nuestro invitado y quiero presentarles a toda nuestra comunidad, al doctor Genaro Torres Vázquez. Bienvenido doctor, ¿cómo se cuenta el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estoy emocionado de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y poder compartir este tema tan interesante que hoy nos atañe. Nos atañe. Y bueno, y gracias a la familia y y a nuestro público que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Me gustaría compartirles una reseña de nuestro invitado. Él es licenciado en psicología, maestro en psicoterapia gestal y doctor en desarrollo humano. Y me gustaría invitar a nuestro público a que pueda escribir preguntas, historias o comentarios al final para que aprovechemos a, al doctor. Recuerden que él está aquí para resolver nuestras dudas y sobre todo para pues, lo que es, exprimirlo, eh, usar en este espacio para lo que se necesita, que es aprender. Así es, Israel. Pues como bien dices, los invitamos a que escriban sus dudas, sus comentarios en el chat, para que al finalizar, pues nos apoye el doctor. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué les parece si empezamos el tema? ¿Le parece bien, doctor? Claro que sí. Adelante. Perfecto. Por favor. Me gustaría que podamos iniciar este, este programa, eh, justamente con el concepto. ¿Qué es la inteligencia emocional, doctor? Cuéntenos. Ok, muchas gracias. Bien, eh, me gustaría eh, comenzando eh, abordando el tema eh, referente a, los, a, a estos componentes, ¿no? Pero antes de conocer ello, vamos a ver qué es inteligencia emocional. Eh, la inteligencia emocional sabemos que es la capacidad de reconocer las emociones, tanto propias como las ajenas. Y de, de hecho, es también de gestionar nuestras respuestas ante ellas, ¿no? La podemos definir entonces como el conjunto de habilidades que permiten una mayor adaptabilidad de las personas ante los cambios. En, en base a los componentes, porque bueno, para esto se necesita, dice, de dónde nace, de dónde se gesta la inteligencia emocional, debemos saber que existen estos componentes. A lo, a lo que le llamamos eh, estos componentes, pues bueno, son, yo siempre le llamo como cinco arterias psíquicas. Cinco valías que nos ofrecen mayor potencial, seguridad y autoconocimiento para gestionar con éxito la complejidad del día a día. Daniel Goleman nos recuerda que todos llevamos en un genio emocional dentro de que hay que desbloquear, ¿no? Y que hay que también darle alas a las herramientas para alcanzar el bienestar. A día, el día de hoy, hay muchas pocas personas que no han oído hablar de este término de inteligencia emocional. Sin embargo, podríamos decir casi sin equivocarnos que en ocasiones hay quienes le limitan a hacer uso de meras etiquetas sin comprender aún la práctica, sin captar la autenticidad esencial de este y que desmucho y de muchos otros enfoques psicológicos y del crecimiento personal. Practicar una auténtica inteligencia emocional requiere de voluntad, conocimiento y apertura. No basta con leer un libro o hacer un curso, se requiere entonces de ser proactivo, saber y promover, sentir y ofrecer, entender y generar. Solo así daremos forma al entorno más empático, sensible, creativo y hábiles emocionalmente. Para lograrlo, es esencial dominar los cinco componentes que conforman la inteligencia emocional. De este modo, hallaremos poco a poco perfecto el equilibrio entre la mente que siente y la mente que piensa. Entonces, ¿cuáles son esos componentes? Eh, los componentes tenemos primero en lo que es el autoconocimiento. ¿A qué se refiere el autoconocimiento? Es la habilidad de reconocer e identificar las emociones en ti mismo, así también desde su propio origen. El segundo componente tenemos la autorregularización o la autorregulación. Entonces, este es el proceso por el cual las personas influyen en qué emociones tienen, cuándo las tienen y cómo se experimentan y expresan dichas emociones. El tercer componente de ello es la automotivación, en la cual es la fuerza interna que te impulsa a tomar acción, a reforzar por conseguir estos objetivos y a seguir adelante cuando se presentan obstáculos, que muchas veces nosotros cuando tenemos un objetivo o una meta planteada, en lugar de darnos palmada de, de motivación, nos venimos abajo. Entonces, ahí es cuando eh, surge la automotivación. Somos eh, partícipe de nosotros mismos de automotivarnos. También tenemos lo que es la empatía. Qué bueno, sabemos que es la habilidad para conectar con las emociones y motivos de los demás. Muchas veces decimos que somos empáticos. O estar en lugar de la otra persona, pero realmente no sabemos distinguirlo. Inteligencia emocional nos invita a que conozcamos y reconozcamos los sentimientos de las demás personas. Y por último, tenemos las habilidades sociales, que sabemos que es la capacidad de relacionarse satisfactoriamente con los demás, gestionar conflictos, comunicarte claramente. E influir sobre las personas. Entonces, estos componentes básicos de la inteligencia emocional, si lo sabemos y en ocasiones si lo realizamos día a día, podemos ver que estamos utilizando o estamos accionando mediante una inteligencia emocional. Muchas gracias, doctor. Ahorita me, me llamó la atención esto que, que usted menciona sobre, y retomando lo que había dicho el director, cómo buscamos esa inmediatez. Muchos, incluso de mis pacientes, son curiosamente muy impacientes en ya obtener resultados inmediatos. muchos de, eh, He visto mucho en, en de mis pacientes esa de lo aplico una semana o me equivoco una vez y he hecho. Eh, para abajo todo el trabajo que he hecho. Y me lo menciono porque reconocer de que es un trabajo constante, la pregunta es la siguiente. Si una, si una persona trabaja de forma constante su inteligencia emocional, ¿qué beneficios puede tener? Claro, muchas gracias. ¿Qué beneficio podemos tener al trabajar la inteligencia emocional? Pues obviamente... Eh, aquí se ha demostrado a través de varios estudios que poseer una adecuada inteligencia emocional aporta grandes beneficios, además de ser un, una cuestión importante a nuestras vidas. ¿A quienes no le gustaría responder o accionar o dar una comunicación asertiva de manera adecuada? Yo creo que a todos. Y bueno, porque muchas veces nos dejamos llevar por nuestro termómetro de las emociones, pero realmente no lo sabemos distinguir. Ahí es donde entra lo que le llamamos eh, los beneficios de la inteligencia emocional. Entonces, una manera importante para eh, este, saber los beneficios de esta inteligencia emocional es que mejorar el autoconocimiento y la toma de decisiones. Es decir, que nos proporciona un mejor ajuste personal aportando confianza en uno mismo y es que el autoconocimiento tiene un efecto muy positivo sobre nuestra autoestima y la confianza de uno mismo a la hora de enfrentarse a distintas situaciones. Entonces, este permite que seamos capaces de evaluar nuestros valores, creencias, ayudarnos a detectar nuestras fortalezas. Y debilidades para poder crecer y mejorar, además de tomar mejores decisiones en la vida. ¿Qué otro beneficio puede tener? Pues, bueno, nos protege y nos evita el estrés. Esto permite tener estrategias de afrontamiento adaptativas a situaciones de estrés que en ocasiones estamos viviendo diario a diario. Y que, bueno, no nos damos cuenta, sino ya nos estamos haciendo partícipe de esta situación. Entonces, una manera correcta, que es gestión emocional, nos permite protegernos y evitar el estrés a nuestro, en nuestros días, ¿no? Entonces, las discusiones o situaciones tensas derivadas de la falta de empatía y la mala regular, regulación de las emociones provoca malestar y situaciones de estrés laboral. Es importante gozar de un entorno con inteligencia emocional para poder protegernos del desgaste del día a día, sin acumular tensiones o estrés. También, otro de los beneficios que genera la inteligencia emocional es mejorar el rendimiento académico o laboral, o también de relaciones sociales. Entonces, como comentábamos hace unos momentos, aplicar la inteligencia emocional en el trabajo, en la escuela, con nuestros amigos, con nuestros familiares, es muy útil, ya que esto permite mejorar la productividad en cada uno de nosotros, en donde nos movamos, ¿no? Mejorar la salud mental, mejorar la salud laboral, el, servito de, el servicio de atención al cliente, el clima agradable, entre otros entonces las personas que trabajan en un entorno donde hay buena comunicación, empatía y solucionan los conflictos son más felices en el trabajo, más felices en el entorno y más y, con más productividad educativa. entonces esto nos aporta un mayor rendimiento. Eh, la inteligencia emocional nos afirma que actuar de un factor protector a la hora de, ten, de tener algún trastorno psicológico como la ansiedad o depresión, esto se debe a que disminuye la vulnerabilidad al estrés y se evitan la aparición de nuevos trastornos mentales. Excelente, doctor. Fíjese que está muy interesante todo esto que comenta, porque creo que toca conceptos. Que son eh, esenciales. Por ejemplo, esta parte de la resiliencia, de la asertividad, de la toma de decisiones. Eh, incluso en alguna parte de su discurso mencionaba eh, que esto nos podría apoyar para llegar a un equilibrio incluso perfecto, ¿no? Pero a mí me, me surge esta duda, doctor. ¿Qué pasa? Eh, para empezar, ¿cómo podríamos identificar que, esto, que somos estables emocionalmente? Y qué pasaría si yo me doy cuenta o no es lo que yo quiero o que no es tan perfecto como yo quisiera ese equilibrio emocional sí muchas gracias bien para tener un cómo me doy cuenta de tener un el equilibrio o, eh, o tener eh, o, o, o darme cuenta de que lo estamos manejando bien primero hacer un registro un registro de nuestras propias emociones si en la semana eh, observo que mis emociones están, que eh, me manejo más con la ira, me manejo más con, eh, con las presiones ante la frustración, entre otros, puedo hacer un registro. Cuando uno practica inteligencia emocional y se da cuenta de sus propias acciones, entonces es en base de este crecimiento. Eh, se basa en darse cuenta de que sus emociones están siendo eh, está dañando a alguien más o está dañándose a sí mismo. Entonces, el momento de darse cuenta de su propia emoción le va a dar una partida, un inicio de partida, para que esto lo pueda ir modificando día a día. Y a lo largo, del o, a lo largo o en un proceso no mayor a semanas o a mes, entonces se va a dar cuenta el sujeto o la persona. Que va a estar manejando su inteligencia emocional. Porque en muchas ocasiones, ¿a quienes de nosotros eh, se nos, eh, nos, nos ha ganado lo que es el termómetro de nuestra emoción del enojo? ¿no? Cuando alguien, alguien nos dice eh, una palabra o una referencia que no nos gusta, inmediatamente salta nuestra emoción del enojo. Entonces, cuando utilizamos inteligencia emocional, nos detenemos, actuamos, analizamos y respondemos. Pero esto no es de la noche a la mañana, sino que simplemente tiene que ser pausado. Primero reconocer mi emoción. Esto me está generando. Y además, no, nada, no solo es de responder emocionalmente, sino también de comunicar asertivamente. ¿sí? Entonces, Aquí lo importante es primero el reconocer mi emoción, qué me está generando esta emoción, qué me está provocando y por ende, si yo escucho, por ende voy a, voy a tener una mejor comprensión y una mejor respuesta para poder darle a esta persona lo que quiere decir sin afectar el entorno o sin alterar el propio conflicto. Excelente, ¿Sí? doctor. Doctor, una pregunta. Ah, acaba de mencionar de que es muy importante reconocer qué emociones ah, sentimos cuando estamos en una situación posiblemente de conflicto o en una situación normal, por así decirlo. Pero, ¿cuál es la principal barrera que tienen las personas para reconocer esas emociones? Sí, claro. Toda persona, las emociones sabemos que son eh, muy una de las características de las emociones. Obviamente tiene su propia función. Muchas veces, por ejemplo, la negación, que es, es una manera de, de, de defendernos, ajá, de aprendizaje. Entonces, eh, esto es una forma de poder, eh, como un mecanismo de defensa, para poder prepararnos hacia las res, propias respuestas. Entonces, al darse cuenta de una emoción, esto le permite a que las personas eh, vayan eh, dándose la apertura de que existe una emoción, de que está habitando esta emoción y que si realmente es muy frecuente la emoción, hay que trabajar sobre ello, ¿no? Porque no podemos vivir de una emoción. Claro, todos hemos pasado por las cinco emociones básicas, pero bueno, hay una que puede, eh, que puede estar muy sujeta muy a menudo. Cuando esto trabajamos y nos damos cuenta que una de estas emociones básicas está habitando diariamente, hay que tener mucho cuidado porque tendríamos que trabajar sobre ella. Y hay personas de que no se dan cuenta de que está habitando una emoción más que las otras. Entonces, es momento de, de, de tomar partidas, es momento de, de tomar una decisión si tener un buen cambio. O, esta, o quedarnos estático en esta situación, que por ende, que por salud mental, no va a ser beneficio, ¿no? Va a tener conflicto a la larga, no va a tener una buena relación social o sus habilidades sociales van a estar sujetas a críticas o no tener un buen eh, desarrollo personal humano. Sí. Muchas gracias, doctor. Excelente, doctor. Y bueno, ahorita que nos está comentando esto, también eh, considero importante, doctor, que nos que nos pudiera eh, pues, explicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer si queremos empezar a tener una buena inteligencia emocional? ¿Por dónde podríamos pues, empezar? ¿no?, ¿Cuál sería el punto de, de inicio? Muy bien. Eh, ¿Qué puedo hacer? Para tener una inteligencia, ¿cómo podemos hacer? Porque esto también, y qué bueno que nos, que, que, este, que está esta pregunta, porque esto lo he escuchado muy a menudo de mis pacientes también, eh, de mis compañeros, de, de, este, de, de alumnos. Pues bueno, existen estrategias para desarrollar una buena inteligencia emocional. Por ejemplo, una de las, una de los, uno de los factores importantes es no negar o intentar reprimir los sentimientos. Hay que focalizar la atención en aceptarlos. Es muy fundamental que tengas en cuenta que no es malo sentir una ira o rabia. Lo que es importante es cómo expresar y gestionar esa emoción. Otro punto importante es también trabajar con las fortalezas y sus límites. Así esto lo va a mejorar el autoconfianza y el autoconocimiento. Muchas veces si nos preguntan, ¿para qué somos buenos? en ocasiones y es algo muy repetitivo que el ser humano tiene. Si nos preguntan, ¿cuáles son nuestras fortalezas? Dice, decimos por ahí, descríbete con tus tres fortalezas y tres debilidades. ¿Y qué hacemos inconscientemente? Primero damos las debilidades y después damos nuestras fortalezas, pero nos cuesta decir esas fortalezas. ¿Por qué? ¿De dónde se gesta esto? Esto es desde nacimiento. Porque existe que dentro de, de, desde muy pequeños nos, eh, nos dieron eh, introyectos negativos. Entonces, pues esto es muy malo para una inteligencia emocional. Por ende, en la actualidad y que en la vida adulta nos va a permitir reconocerlos ¿Cuál vas, cuáles son mis propias fortalezas que habitan hoy en día cuáles son mis límites y que esto a la larga va a mejorar mi autoconfianza y mi autoconocimiento otra eh, otra estrategia podemos decir que es eh, hay que tomarse el tiempo para reflexionar sobre aquello que sientes e intenta averiguar cuáles son esas causas de sus emociones. Muchas veces nosotros solo sentimos las emociones o el sentimiento, pero no eh, no buscamos la causa, ¿qué me está generando? A veces negamos, a veces justificamos que es porque así soy, porque es por esta persona, es por esta acción, pero realmente no estamos focalizando la verdad. Entonces hay que buscar la causa verdadera. De qué me está generando esa emoción. Otra estrategia es trabajar en no juzgar a los otros, que muchas veces, muy a menudo, y lo he escuchado en esto, ¿no? Cuando, vayas a, cuando uno realiza una crítica, hay que asegurarse de que, que sea constructivo, no destructivo. Eh, otra estrategia es aceptar los cambios como parte intrínseca de tu vida. Aprende a adaptarse a ellos viviéndolos como una oportunidad de crecer. Hay quienes tienen miedo a no enfrentarse a cosas nuevas. Eh, otra estrategia es prestar atención a los sentimientos de los demás, es decir, gestionar la empatía, intentar comprenderlos. Esto va a hacer que los otros perciban te, o te perciban como una persona sensible y tolerante a la que pueden confiar. Hay que aumentar también el vocabulario emocional. Un ejercicio que suelo mandar a mis pacientes es, es llevar a diario un diario emocional. Esto te ayudará o les ayudará a ampliar un vocabulario y aumentar la conciencia emocional. ¿En qué momento eh, me sentí triste? ¿En qué momento me sentí alegre? ¿En qué momento me, me sentí con la ira? Entonces, esto me ayuda también a focalizar mis propias emociones. Y por último, puedo dar una estra otra estrategia, es trabajar de delimitar las emociones de la forma más concreta posible. Esto va a hacer que se pueda descendir entre los diferentes estados emocionales. Si uno eh, da a entender cuáles son las emociones que habitan muy frecuentemente, entonces Va a tratar de, eh, de trabajar lo que le está afectando en la vida. Y así va a tener un mejor rendimiento académico, rendimiento laboral y rendimiento familiar. Muchas gracias, doctor. Ahorita eh, me, me llama mucho la atención esta cuestión de delimitar nuestras emociones, porque en terapia es muy común escuchar el no sé cómo me siento o el simplificar las emociones con un estoy bien o estoy mal, más o menos, y sus miles de derivados. Porque si, y esto que menciona también es muy importante, porque la pregunta es, ¿cómo se puede aplicar la inteligencia emocional en situaciones de conflicto, eh, de este reconocimiento de nuestras emociones? Sí, muy bien, muchas gracias. Fíjense que este, esta pregunta está también muy interesante, porque en ocasiones eh, manejamos conflicto. En la vida diaria manejamos conflicto. En las relaciones de pareja se manejan conflicto. Entonces la inteligencia emocional desempeña un papel fundamental en el manejo de conflictos. Eso nos permite comprender y gestionar nuestras propias emociones así como las de los demás. Una persona con inteligencia emocional sabe que está teniendo estas emociones porque sabe identificarlas. Sin embargo, posee la capacidad de controlarlas y exponerla de manera correcta y educada. Su punto de vista a su inconformidad, lo cual esto va a propiciar con el interlocutor que desarrolle empatía por sus sentimientos o necesidades. Todo empieza cuando practicamos el autoanálisis y la introspección, que muchas veces nosotros eh, no lo hacemos. Entonces, para esto se requiere contar con una buena dosis de humildad para emprender la tarea de mejorar a sí mismo. Las personas exitosas en sus relaciones con personas que se conocen en sí misma saben cómo se sienten y saben qué tipo de estímulos le provoca tal o cual la emoción y están alerta para gestionar esas emociones. Entonces, eh, las habilidades sociales juegan un papel importante en la inteligencia emocional para prevenir y solucionar conflictos. Una persona con una habilidad social está consciente de su entorno, valora las relaciones e interacciones en las que participa, entiende las normas sociales, uso, costumbres, respeta ideologías y entiende diferencias entre algo que puede enriquecer y no necesariamente resta en una relación. Esto no significa que no podemos diseñar y tener valores opuestos, pero para poder relacionarnos con quienes piensan distintos a nosotros, hay que aprender el arte de discrepar con bondad. Hablar y no gritar. Escuchar más de lo que hablamos. Evitar gen eh, generalizaciones como siempre, nunca, lo sabía. No esperaba menos de ti. Entonces, aprender a escuchar para comprender los argumentos de la otra persona, separar las personas del problema, no dirigir ataques personales. Todas estas son manifestaciones de una inteligencia emocional activa. Aquí lo más importante es entender el origen de este conflicto e identificar las emociones que rodean el conflicto y hallarse por su nombre. Es muy importante entonces que antes de reaccionar se dé un análisis y la observación de lo que está sucediendo para tener comprensión integral del problema que nos permite ser parte de una solución y dejar de ser parte de la causa. Desarrollando una empatía por medio de la escucha activa, no estancar la reflexión hacia el pasado, sino una mirada hacia el futuro de la relación, como desearíamos mucho no que fuera aquí hoy en adelante. Hacer preguntas correctas, ser creativo para solucionar, entre otras, habilidades y fortaleza emocionales que se pueden aplicar en la solución de conflictos. Entonces, hay que aplicarlas, no de, a, además de, de detectarlas, aplicarlas. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Qué interesante todas estas estrategias, ¿no? Para poder empezar a, a gestionar, pues, las emociones y como vemos aquí con, con el apoyo del doctor, desde la identificación, eh, el registro también de las emociones, ¿no? A mí me gustaría agregar que en este registro eh, tomar en cuenta qué pasa antes, durante y después de esa emoción, ¿no? Y sobre todo también tomar en cuenta qué siento, qué pienso y qué estoy haciendo en, ese, en, en, en esa circunstancia. Para que entonces desde ese propio eh, autoanálisis, como mencionaba el ponente, pues nosotros podamos también tomar decisiones. Y eso es lo que eso es lo, a, la, a lo que hasta ahora creo que sería como el primer paso. ¿Tú qué opinas, Israel? A mí me gustaría agregar, estás muy, eh, es muy correcto lo que comentas y todo. Para lo que nos están viendo, algo que yo trabajo mucho con mis pacientes es, buscan en internet un círculo de emociones. Uh -huh. Aprendamos a ponerle nombre a nuestras emociones porque hay que ser honestos, no nos enseñan sobre cómo se siente cada una de nos, nuestras emociones y muchas personas llegan hacia, a, a edades adultas eh, expresando solo ira. Sobre todo hay ciertos tipos de emociones que los hombres más expresan que las mujeres. Los hombres generalmente expresamos más ira, más enojo. Si estoy triste ira, si estoy eh, decaído enojo, son esas eh, constantes emociones y he leído que las mujeres expresan de otra manera, están enojadas y es tristeza o llanto. Entonces es muy importante tener esta gran vari variabilidad de nuestras emociones para aprender a delimitarlas. Así que toda nuestra comunidad que nos está viendo creo que un gran paso ha durado todo lo que dijo el doctor es descárgate tu círculo de emociones de colores, hay un montón. ...y sí. aprende a limitar tus emociones... ...aprende a ponerle nombre a tus emociones... ...porque pues es el primer paso, ¿no? ...de limitarlas. Así es... ...sobre todo como dices... ...no nos enseñan... ...¿no? Desde, ...desde pequeñitos... ...tal vez nos enseñan las, las más básicas... ...¿no? ...que el enojo, la alegría, la tristeza... ...pero fuera de ellas... ...o más bien... ...de cada una de ellas... ...se desprenden muchísimas más... ...que a lo mejor... Eh, ...pues estamos sintiendo en este momento... ...y ni siquiera sabemos qué es... ...¿no? ...entonces desde ahí... Si partimos, pues entonces ya podemos pasar a esto que, que menciona también el doctor, pasarlo ya a otras áreas, ¿no? Como la empatía, estas habilidades sociales, la asertividad, porque si yo, no, si yo no entiendo qué está pasando conmigo, mucho menos voy a entender qué está pasando con la otra persona o con las demás personas que a lo mejor eh, es con quien tengo algún conflicto, ¿no? Que es donde más se aplica, quiero pensar. Incluso eh, también es importante porque también este... Este lugar es para que aprendan padres, porque no solo no nos enseñan, sino al niño cuando está llorando, cuando está enojado, cuando está triste, que es lo que hace el padre como inmediatez: no llores, está mal esto, y entonces hay una negación constante en nuestras emociones, y eso sí lo aprendemos muy bien. A base de lo que decía el doctor, eh, yo lo manejo con mis pacientes: ¿cómo es? Nos enseñan a base del castigo y no del premio. Entonces es muy fácil castigar al niño, es muy fácil castigarnos a nosotros y aprendemos a castigarnos de forma constante. Por eso es muy importante reconocer nuestras emociones, y como acertadamente lo dijo el doctor, somos seres humanos y tenemos ese, eh, podemos sentir esas emociones más, es más importante que de forma constante negarlas. Así es Israel y doctor quisiéramos hacerle otra pregunta respecto a, a los cambios ¿no? mencionaba al principio de, de este programa que parte de la, del desarrollo de la inteligencia emocional nos sirve para la adapt adaptabilidad y creo que es, no, creo que es importante no dejar pasar eso porque constantemente estamos enfrentando nuevos retos cambios no puede ser a lo mejor desde muy sencillo hasta a lo mejor, no sé, cambios de residencia, de las personas que están a tu alrededor, etcétera. Entonces, eh, nos gustaría preguntarle, doctor, ¿cuál considera que es la relación entre la inteligencia emocional y la resiliencia ante estos cambios que constantemente vivimos? Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, eh, la inteligencia emocional y la, y, la, y la resiliencia son dos conceptos que están est estrechamente relacionados y que juegan un papel importante en la forma en que las personas se enfrentan y superan el desafíos y las diversidades de la vida. Eh, me gustaría hablar sobre la resiliencia y eh, bueno separar cada uno de eso, ¿no? La resiliencia, bueno, pues sabemos que se refiere a la capacidad de adaptarse y recuperarse frente a, a situaciones de conflictos o muy difíciles, ¿no? Mientras que la inteligencia emocional se refiere a la habilidad de reconocer, entender, regular las emociones propias y de los demás. Entonces, aquí podemos ver que ambas tienen una estrecha relación. Y que bueno, uno lo adapta y otro lo reconoce y lo entiende. Si sabemos reconocer, si sabemos entender y si sabemos regular, nos adaptamos. Entonces, una persona resiliente será capaz de adaptarse y recuperarse frente a situaciones de estrés, traumas, dificultades emocionales, ansiedad, entre otros. La resiliencia implica tener una actitud positiva, buscar soluciones a través de problemas, aprender de las experiencias y mantener la mentalidad flexible y abierta. Entonces la resiliencia no es algo como la que se nace. Sino la que, cómo se va desarrollando a lo largo de nuestra vida. Puede ser, eh, puede ser influenciada por factores genéticos, claro, pero también por factores ambientales y personales. Algunas personas pueden tener una mayor disposición de ser resiliente, pero todos podemos desarrollarla y fortalecerla, porque es la capacidad de a través de la educación y las prácticas. Entonces, es tarea de que hoy en día comencemos a ser resiliente y aplicar una inteligencia emocional. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Yo le quisiera preguntar ahorita que menciona esto, si una persona resiliente es necesariamente una persona inteligente con sus emociones. Claro, si la combina, sí, si sabe detectarla, por ende se va a adaptar y viceversa. Entonces, es cuestión de que lo practique y que más adelante se dé cuenta de cómo lo está haciendo y hacer afecto dominó para también invitar a la otra persona que está a tu lado o que está enfrente para poder también ser, utilizar la inteligencia emocional con lo que es la resiliencia. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Eh, pues bien, vamos a pasar a una, a una sección, ¿qué le parece doctor? Que se llama Pregúntale al especialista. Con gusto, adelante. Bien, pues ya estamos de vuelta y en estos días nos dimos a la tarea de recabar algunas preguntas e inquietudes de nuestro público que voluntariamente comparten con la finalidad de que en conjunto con nuestro experto podamos brindar pues algún consejo o estrategia de cómo hacer frente eh, en algunas situaciones. Y la primera pregunta que nos hicieron llegar, doctor, eh, y es muy interesante, dice así, ¿cómo soltar un pensamiento si he decidido dejarlo y mi mente no lo deja? Qué complicado y qué común también. Bien, eh, ¿cómo soltar un pensamiento? Sabemos que los pensamientos, como pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿no? Entonces, en base eh, a esto, hay que anticipar. Primero, ¿a qué me llamo con anticipar? Lo primero, notar que estamos, digamos, que estamos enojados o qué, o qué emoción habita. ¿Qué nivel, eh, de ira me está, qué nivel de ira me está subiendo y que mi corazón se acelera también. Entonces hay que prestar atención a lo que está sucediendo y hay que desconectar de la situación. Eh, hay que ver también, decirle a tu mente, estoy perdiendo el control. ¿Qué puedo hacer para cambiar esta situación? Si estás discutiendo, por ejemplo, con una persona o, dis o, dis o disciplinando con tus hijos. O sientes el calor de que te sube a la cabeza, o toma un hay que retomar un respiro profundo y cambia tu mirada hacia abajo. Esta es la forma más rápida de cambiar los sentimientos negativos, cambiando nuestra posición física de inmediato. La forma más fácil de cambiar físicamente es moviendo nuestra posición de los ojos. Cuando estamos en un estado negativo, es probable que miremos hacia abajo. Es Entonces, hay que levantar esa mirada. Y si puedes, hay que dar un paso. Hay que ser consciente de los pensamientos y aprender a separarlos de lo que dices. A veces un simple comentario de tu amado, de tu amada, te hace estallar y decir cosas que en verdad no sientes o no quieres decir. Si sientes que esto te está sucediendo, no te sientas culpable por sentir ese enojo. Más bien, trata de entenderlo. Está bien pedir disculpa luego si sientes que se salió de control la situación y heriste a esa persona, pero intenta ver por qué está sintiéndose de esa manera. Quizás necesites dormir un poco más o tener día que sea solo para ti. A veces también puedes pasar por ciertas eh, cosas molestan y a veces de hablarlas los guardamos. Entonces, hay que fijarse si bien hay que identificar algunas de estas situaciones y hay que trabajar en cada uno de ellos. Excelente, doctor. Nada más, como eh, ahora sí que para rescatar esta parte, creo que es importante tomar en cuenta que el pensamiento nos conduce a la emoción y de ahí a la conducta. ¿Esto es correcto, doctor? Sí, claro, es correcto. Primero tenemos eh, lo que sucede y después actuamos. Entonces, manejando inteligencia emocional es detectar nuestra emoción para poder actuar. ¿Sale? Gracias. Uh, hace un momento estábamos hablando de ese tema y me parece muy interesante. Uh, hay una persona que nos preguntó cómo puede fomentar la salud mental en su hijo ella como madre o padre. Bien, los padres pueden promover la salud mental de un niño al construir una relación con estrecha con él. Esto es importante hoy en día. Proporcionar estructuras y límites, fomentar la independencia y las conexiones sociales, enseñar hábitos saludables y dar un ejemplo de comportamiento positivo. Eh, quisiera mencionarlos por puntos. Por ejemplo, ¿cómo lo puedo realizar? Dice, ¿cómo inicio? Primero, ayúdelo a estar consciente de sus emociones. Anime a su hijo a hablar cerca del desafío que enfrenta. Pídale el nombre de esa emoción que está sintiendo en ese momento. El enojo, la tristeza, celos, o qué está pasando en él, ¿no? En esa cabecita pequeña, él, se, el, el infante se da cuenta al momento de las gesticulaciones, al momento de lo que siente, entonces hay que preguntarle sobre ello, ¿no? Luego pregúntele por qué se siente así. Puede hacer lo mismo cuando tiene una experiencia positiva, no solo negativa. Si recuerda entregar su tarea en una semana, por ejemplo, pregúntele cómo le hace sentir eso y por qué. Si está discutiendo con su hermanito o con su primo, pregúntale por qué está molesto, por qué está en esa posición. Otro punto importante es practique leer las emociones de otras personas. Ver televisión, por ejemplo, puede ser una buena forma de practicarlo. Baje el volumen y trate de adivinar lo que sienten los personajes. Hable acerca de cómo el lenguaje corporal y las expresiones faciales pueden dar la clave. Entonces esto le permite tener una cercanía de reconocer la propia emoción de él y de los demás. Hay que enseñarle a reflexionar sobre las relaciones pasadas. Hay que tomarse el tiempo de reflexionar con su hijo sobre situaciones pasadas y analicen cómo fue su respuesta. Dele un elogio útil si reaccionó de manera constructiva. Por ejemplo, tal vez se sentía frustrado con tareas de matemáticas y le pidió ayuda. Se, si reaccionó de manera poco constructiva, como tirar el libro de matemáticas al piso, eh, hable con, de cómo puede haber reaccionado de manera diferente. Y bueno, también o, algo importante, formule nuevas estrategias. ¿A qué me refiero con esto? Hay que utilizar situaciones difíciles como oportunidades para aprender. Hable de lo que puede hacer cuando se siente eh, de cierta manera o está enfrentando un reto. Por ejemplo, un lugar, eh, en lugar de gritar a su hermana, ¿qué podría hacer cuando su hermana tiene la música con mucho volumen? Posicionarse esto en, en su espacio. Eh, genera propia empatía. Y algo también que podemos eh, eh, rescatar es encontrar oportunidades para ayuda de otros. Hay que cuidar a las personas que pueden ayudar a su hijo y desarrollar empatía. Hágale el trabajo voluntario o pídale que acompañe a entregar un paquete a un familiar o amigo que esté enfermo. Considere tener una mascota, tener que sacar un perro cuando hace frío o llueve. Puede ayudarlo a entender que sus necesidades no siempre son prioridad. O compartir sus juguetes con su hermano pequeño, o con sus compañeros, o con sus amigos de clase. Esto le va a generar a utilizar su inteligencia emocional a futuro. Muchísimas gracias, doctor. Creo que también dentro de lo que. Ahora sí que complementando esto, eh, eh, a grandes rasgos sería el validar, ¿verdad? Lo que el, lo que el niño o la niña sienta. Eh, con, justo como decías Israel, generalmente es esto de no llores, ¿no? O las niñas bonitas no se enojan, o los niños no lloran, ¿no? Todo este, este tipo de, de introyectos que como eh, hemos platicado con algunos pacientes, pues los compramos porque no vemos otra opción. Y vamos creciendo con estas ideas y decimos, bueno, sí, es verdad, no es así y es la verdad absoluta, hasta que llegamos a una edad en donde podemos reflexionar y decir, bueno, ¿es cierto esto? es Yo quiero continuar con estos... Eh, con estas creencias no limitantes entonces eh, pues el día de hoy la invitación es esa no que empecemos a validar las emociones eh, sí de nuestros pequeños pero también de nosotros mismos y de los demás no en general incluso opinas? eso, eso que, que comentas que sería lo ideal no que llegamos a cierta edad en donde podemos cuestionar estos aprendizajes pero hay personas que no lo hacen no lo hacen porque esta verdad absoluta constante es Así debe de ser, así me han criado y así voy a criar a mis hijos. Entonces es muy importante por eso estos programas, porque tengo un comentario que habla de cómo a veces no gestionamos la, nuestras emociones de forma correcta. El comentario es este y es parte de lo que comentaba. Me pasó la semana pasada, soy nueva en el vecindario y el vecino del lado derecho ya le he pedido varias veces que mueva su auto de mi entrada para poder yo ingresar a mi casa el fin de semana estaba ahí de nuevo estacionado y dije, ahorita le voy a decir a mi esposo para que él le pida que lo mueva. O sea, para no hacerlo yo, porque ya estaba muy molesta. Pero durante todo el día, incluso la semana, nunca pude dejar ese pensamiento. Intenté ocuparme y seguía el enojo encima de mí. ¿Qué puedo hacer? Bien. En primer instancia, eh, en base a este suceso, quiero felicitar al sujeto. Porque puedo haber, pudo haber identificado o puedo identificar que realizó un acto de inteligencia emocional. ¿En qué sentido? Puesto que se dio cuenta de su propio enojo y al darse cuenta, generó un acto de conciencia y entrar en razón para no dejarse llevar por sus impulsos emocionales. Entonces, saber que eh, sabes que el termómetro de las emociones suben y bajan y si no lo sabemos controlar, no usamos nuestra inteligencia emocional. Nos dejamos llevar por nuestras partes emocionales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con, es, con su enojo encima? Esto es algo que me interesa como apoyo, ¿no? Como preguntaba, si eres aquellos, eh, aquellos que reconocen tener mucho coraje, que te enoja con facilidad y que más adelante en ocasiones piensa que no era para tanto, pues bueno, es momento de, de intentar o realizar inteligencia emocional. Entonces, eh, en, estas, en, en esta situación o en este escenario, lo primero es esta persona o este sujeto identifica su propia emoción, el enojo, que si no sabemos utilizar lo que es la inteligencia emocional, por ende, reaccionamos de manera visceral. Entonces, aquí no hacemos un equilibrio dentro de lo que es mi corazón, y lo que es mi pensamiento. Si mi corazón está actuando de una manera frágil o una manera más eh, fácil, por ende, voy a accionar de una manera impulsiva. Si tengo un equilibrio emocional dentro de mi corazón o el sentimiento y, mi, y mis conceptos cognitivos, por ende, voy a reaccionar de manera asertiva. ¿Qué fue lo que hizo eh, en este escenario la persona, ¿no? este sujeto? Envió a su esposo a que platicara con el vecino y que por ende este, fue su enojo. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con su enojo? Pues bueno, identifica, acciona, ¿qué voy a hacer? Mejor respira profundo, acciono y genero que más adelante no pueda suceder, no, 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 no me dañe más adelante, ¿no? Que esto no suceda posteriormente, porque si se guarda el enojo, eh, esto le va a generar otro tipo de, eh, de acciones, ¿no? Entonces, muchas veces las personas accionan, dicen, es que no me tengo que guardar el enojo, tengo que decirle, tengo que golpear. Realmente esa no es la manera de gestionar un, eh, o de accionar eh, de manera correcta. Aquí es, dar, es darse cuenta de en qué forma voy a gestionar de que no me haga daño esa emoción, ese, ese enojo, ¿no? más bien el enojo. Entonces, ¿cómo lo podemos separar? Hay que, ser, hay que dedicarse en algo positivo, hay que darse esas palmadas en, en, en el hombro, hay que arroparse, hay que decir que esto no afecta, que al contrario es un aprendizaje. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Y, y comentando esto de las situaciones de, de conflicto, otra persona nos pregunta: dice, bueno, es un comentario, dice, siento que mi salud física se está afectando por un conflicto con mi pareja y el reciente abandono de la misma. ¿Cómo me puedo proteger para no enfermar con esta situación? Sí, muy bien. Eso es algo muy interesante, porque yo creo que todo lo vivimos día a día, ¿no? O he escuchado en mis pacientes. Todo parte del autoconocimiento. Ser consciente de cómo nuestra mente responde a los estímulos es clave para identificar nuestras emociones y aprender a controlarlas cuando ésta pone en un riesgo nuestro equilibrio interior. Esa es la base para el manejo del estrés. Pero no basta con analizar, también hay que ser capaz de ponerse en el pie del otro, en la piel del otro y comprender sus emociones. El desarrollo de la empatía y las relaciones sociales es otro de los pilares de la inteligencia emocional, como son la actitud positiva y la asertividad. Todas estas cualidades dan forma a un buen antídoto para el estrés. Entonces primero identifica, tomar conciencia, lograr aceptar, adaptarse y controlar las experiencias traumáticas. Enfócate a ti, date tiempo, Convive con personas que amas y que anteriormente tenías abandonada. Convive, ríe, escucha, descubre y disfruta sus escenarios actuales. Lograrás un mayor bienestar emocional. Muchas gracias. ¿Qué, qué acertado mensaje, porque muchas veces cuando se termina una relación siempre es esa culpa, ese me voy a aislar, y creo que con lo que acaba de decir es más. Construye fuera de la relación para tener una mejor estabilidad personal. Y considero que todas las personas que están pasando por esa situación pueden ver de forma más saludable que hay más allá de la relación, sobre todo si reconocemos que nos hace daño estar en la misma. Así es, Israel, y así es, doctor. Muchísimas gracias. Eh, ahora es momento de pasar a las preguntas eh, del público que nos está viendo en sí. este momento. Entonces, si le parece bien, doctor, vamos a dar lectura. Adelante, sí. adelante. Ok, Rocío López Ávila nos dice cómo identificamos si tenemos inteligencia emocional. Que si ya lo habíamos platicado, pero podría comentarnos un poquito más sobre esto, doctor. Claro, de hecho también existe este test que nos pueden identificar qué eh, grado de inteligencia emocional tenemos. Este y bueno, eh, de manera eh, de manera social nos podemos poner en pauta o, o hacer un autoanálisis de decir en qué cómo estoy actuando actualmente no ante una situación ya sea positiva o ya sea negativa cómo acciono darme cuenta de mis propias reacciones y acciones entonces es una manera de decir ah bien estoy utilizando inteligencia emocional porque en ocasiones y bueno hablábamos de lo que es las eh, las eh, las emociones para qué son sus funciones bueno nos preparan no eh, nos preparan nuestras emociones y por ende es detectar eh, cómo estoy actuando en este momento, cómo estoy recibiendo lo que me dicen, cómo estoy diciéndole a los demás. Entonces, si yo lo estoy haciendo bien, porque muchas veces también decimos eh, lo que le dije a esta persona está correcta, porque así lo creo. Pero también este auto preguntarme, es correcto lo que yo estoy haciendo actualmente, está bien lo que estoy haciendo o como tú ante los demás. Me permito también eh, preguntarle a alguien que cómo me ve actualmente, eh, si acciono bien, reacciono bien ante una situación. Eso creo que nos permite darme cuenta si estoy actuando de manera inteligente emocional. Además, hay algo muy importante, que este, si no tenemos una inteligencia emocional eh, a, a, activa, entonces nos genera otro tipo de conflicto, como ansiedad, estrés, preocupación, frustración. Entonces nos damos cuenta, solo, que solo justificamos. ¿Cómo justificamos? Es que tengo mucho trabajo, es que así soy yo, este es mi tipo de personalidad y que realmente no es eso. Necesitamos ayuda, necesitamos centrarnos en nosotros mismos para poder emprender a tener una buena salud mental y una inteligencia emocional. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Igual complementando esto, Israel, me gustaría comentar. Eh, a esta pregunta, que recordemos que la inteligencia emocional se practica, que es una habilidad, que todos los días la podemos construir poco a poco y que es muy importante que sí reconozcamos los logros que tenemos diariamente. ¿no? Eh, no quiere decir que todo lo que estemos platicando en este momento ya lo tengas que hacer el día de mañana, no ni que lo apliques, ni que se hace perfectamente con una inteligencia emocional al 100. Lo importante es que si tú el día de mañana logras identificar un pensamiento, es bastante no es un buen paso si tú logras identificar una causa una consecuencia de algo que tú sientes en ese instante ya es un buen un buen avance en este proceso para desarrollar la inteligencia entonces si tú logras eh, identificar ya sea pensamientos tus acciones lo que sientes eh, qué te detona eso eso que tú sientes a lo mejor son pensamientos eh, reales o incluso pueden ser pensamientos eh, o imaginarios, ¿no? Entonces, creo que desde ahí nosotros podemos, si nosotros valoramos esos logros, ya también es un buen paso. Eh, me me llama mucho la atención esto que acabas de comentar, porque al principio de, la, de, de esta plática eh, mencionamos que la gran importancia de definir bien qué es inteligencia emocional de otros aspectos, porque Rocío López Ávila nos pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre gestión emo emocional e inteligencia emocional? Muy bien. La inteligencia emocional, pues bueno, sabemos que es la capacidad de reconocer nuestras propias emociones, pues ahí estamos, este, estamos diciendo, estamos respondiendo, ¿no? Y bueno, gestionar es la manera de actuar, la manera de cómo lo estamos realizando, si lo estamos realizando bien, de darme cuenta de que sí es correcto lo que estoy haciendo o no es correcto de lo que estoy haciendo. Eh, si tengo la capacidad, entonces por ende voy a gestionar esta, eh, nuestra inteligencia emocional. ¿Vale? Excelente, doctor. Muchas gracias. Eh, eh, por, otro, por otro lado, Edmundo Vieira Rangel nos pregunta: ¿Sirve de algo trabajar para tener inteligencia emocional cuando estamos en un entorno donde nadie más trabaja en su propia inteligencia emocional? Qué bárbaro, doctor. Creo que esta pregunta es vital para todos. ¿No? Sí, claro, es de suma importancia. Esto nos, inteligencia emocional no solo es en el área laboral, sino simplemente es en el área social, de amistad, familiar y con uno mismo, porque en ello, tener una inteligencia emocional, vamos a tener la capacidad de enfrentar cualquier situación antiestrés, ante el conflicto, ante antiinterno como uno mismo, ¿no? En el sentido de que yo sé manejar o decir, yo sé manejar lo que es so, la parte de empatía, cómo me siento, es decir, cómo estoy ahora. Entonces, si tengo estas estos componentes de la de la inteligencia emocional muy bien fomentado, por ende va a venir van a venir guerras, van a venir conflictos y yo lo voy a tomar de una buena manera o voy a tener la mejor respuesta correcta para poder enfrentarme a esta situación. Pero sí, esto es fundamental. Claro que sí, doctor. Nosotros empecemos por nosotros mismos. Cada sí. quien se hace responsable de sus emociones, ¿no? Sí, correcto, así <laughs> es. Me llama mucho la atención porque tenemos una otra pregunta que tiene mucha relación a esto, que es de Aidet Yolomet y ella, ella comenta de que conoce varios ejercicios de inteligencia emocional y que la importancia de la recomendación para nuestra vida diaria para relajarnos es lo que ella comenta que son los que más conoce para relajarse. Sin embargo, ella expresa de que los pone en práctica de forma constante pero pocas veces siente ese alivio qué puede hacer okay eso es parte fundamental de conocer cuáles son las técnicas para tener una inteligencia emocional es decir si estamos estresados recurrimos a la relajación o al mindfulness que es una de las técnicas muy actual ahora entonces dice hay ocasiones de que sí me funciona pero muy poco después desaparece entonces, esto lo tenemos que completar con otras situaciones. Por ejemplo, llevar un registro de emociones, darme cuenta qué es lo que está gobernando mi emoción actual en la vida diaria, practicar también esta emoción, ser proactivo ante una situación, practicar la empatía, practicar la, la escucha activa, no solo quedarnos con una, con una técnica de relajación o una técnica para poder este, entenderme a nosotros mismos. Aquí hay algo muy importante este, que solo se está dedicando a, la, perdón, a este, la persona, eh, se está dedicando nada más a, a establecer una, u, u, una ansiedad, una, este, un estrés, pero sí necesitas eh, identificar otros tipos de emociones. Hay que practicar la empatía, hay que practicar la comunicación asertiva, hay que, hay que automotivarse. Eso te va a generar también eh, estar en una zona en la cual te va a permitir encontrarte a ti misma, a encontrarte con tu propia emoción. No solo es de, 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 de saber eh, relajar, sino también de accionar. Es lo que puedo compartirle. Incluso para, para complementar, doctor, eh, nos pueden enseñar muchas herramientas. No sé, voy a un taller y, o voy a una plática como la que estamos teniendo, pero también para complementar a las personas que nos están viendo es acude con un especialista. Puede que la, el, el estrés o la ansiedad sea una, una forma que estés expresando tus emociones, pero hay algo más adentro. Puedes tener muchas herramientas, pero no estás trabajando el origen de esas emociones. Por lo tanto, creo que es muy importante que a pesar de que puedes tener muchas herramientas, también date la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico o ir con un, un especialista o un profesional de la salud para que esas herramientas tomen un efecto más positivo a esas emociones que estás sintiendo. ¿Es Así correcto. es, Israel. Perdón, doctor, díganos. Sí, es correcto, es correcto lo que comenta Israel. Sí. Así es, sobre todo que también eh, para esta persona que, que hace este comentario, preguntarse para qué realiza esos ejercicios. Si es realmente para eh, la relajación, ok, puede ser, pero también puede ser que estemos evitando algo, ¿no? Evitando una emoción o evitando el sentir. Entonces, eh, justo para eso nos sirve estar acompañados de un profesional. Que, nos, que justo nos diga de dónde viene esta, eh, esto que estamos sintiendo, ¿no? o que nosotros mismos lo podamos descubrir a través del proceso, y entonces por ende las técnicas o estrategias tengan una mayor eh, funcionalidad, ¿no? porque a lo mejor no es tanto la técnica, sino cómo lo estamos haciendo, en dónde, desde dónde, eh, o con el simple hecho de tener la intención, ¿no? de para qué y por qué. Entonces por ahí también puede ser una, una, una opción. Otra pregunta que nos hacen llegar, doctor, de Jacqueline Salgado, dice: ¿Me podría proporcionar algunos ejercicios de relajación y evitar una ansiedad? Sí, comentabas hace unos momentos, eh, puede ser eh, relajación guiada o mindfulness. Ajá. Eso nos permite eh, entrar en un estado en el cual eh, contactar con nosotros mismos, ¿no? Eh, comprender eh, en qué es lo que estamos sintiendo registrar hay algo muy importante si practicamos este tipo de relajación no solo es decir escuchar la música, estar cómodo sino ir paso a paso desde nuestro eh, nuestra yema del, del dedo de, de nuestras manos, hasta el, eh, el cabello, de, nuestro, el cabello de, de nuestra cabeza, ¿no? Ese sentir eh, sentir esta, eh, esta eh, esa respiración qué pasa con mi, con, con mi, este, con, con mi piel, qué estoy sintiendo en el estómago, si sí tengo un dolor de cabeza, si sí tengo un dolor en, la, en, 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 este, en, en mis piernas, entonces ir sintiendo esto paso a paso, no solo es cuestión de, de, de escuchar una música, de tener velas de, de estar en un lugar tranquilo no es esos eso son eh, más bien herramientas que nos permiten a focalizar una relajación. sin embargo es ir yendo eh, paso por paso hasta estar en un estado tranquilo y conectar con lo que está, nos está doliendo. es encontrar esa, eh, esa emoción, esa, esa ansiedad y que nos permite eh, detectarlo el, desde el inicio hasta su liberación. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Ana Franco que dice: ¿Qué se puede hacer? Y es muy me, me llama la atención porque está muy relacionado a eso que acaba de mencionar. ¿Qué se puede hacer cuando se vive en, una, en un constante estrés y se pierde esa salud emocional? Sí, ¿qué se puede hacer? Primero, este, identificar eh, qué es lo que está generando el estrés. A lo mejor es por un trabajo, a lo mejor es sobrecarga de actividades. A lo mejor es por una relación. Entonces, primero necesitas saber eh, cuál es la. Eh, eh, qué es lo que está gestando esta, esta ansiedad. Eh, cuando identifiques eh, el, el origen, entonces es buscar la acción. Eh, y bueno, uno de los principales es buscar. Eh, eh, practicar algo de relajación para encontrar el contacto interior, para encontrar el contacto que necesitas aclarar tus dudas, aclarar tus, este, tus ideas que te está generando un estrés. Entonces, esto permite, eh, una, esa técnica permite entrar, tener más bien la mente clara para tener, para realizar un acto de, de, este, de, de, de encontrar la solución principal a lo que vas a realizar. Y bueno, si esto persiste, persiste pues bueno, hay que buscar un poco más de ayuda un terapeuta este en la cual eh, te puede también ayudar a encontrar esta, eh, el, el, el punto adecuado de esta de esta que se está generando esta ansiedad o el estrés Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Pues bien, doctor. Uno de los objetivos que nosotros buscamos con este programa es justamente dejar recomendaciones sobre el tema que se aborda, ya que muchas de las personas que nos visualizan a lo mejor son eh, primera la primera vez que se relacionan con este tema. A lo mejor otros no, pero siempre sí nos gusta mucho pedir recomendaciones de nuestro experto para el público que nos ve esta tarde. ¿Lo escuchamos? Sí. Eh... Gracias a la ciencia, hoy sabemos que poseemos dos mentes: una piensa y otra siente. La mente racional y la mente emocional. Por un lado, la mente racional es la forma de comprensión de la que de que somos típicamente consciente, más destacada en cuanto a la conciencia reflexiva, con la capacidad de analizar y meditar. Por otro lado, la mente emocional es un sistema de conocimiento impulsivo y poderoso, aunque a veces ilógico. Entonces es una suma importante de trabajar con inteligencia emocional porque nos permite reconoc reconocernos a nosotros mismos y tener mejores relaciones sociales y sin, duda, y sin duda alguna una buena salud mental. Por lo tanto, es momento de poner en práctica y comenzar desde hoy un dar un mejor sentido a la vida. Muchas gracias eh, doctor, creo que es un excelente mensaje que nos acaba de dar y estoy seguro que estas recomendaciones a las personas que estén interesadas o a las personas que están viendo esas afecciones en su día a día, eh, los puedan utilizar como ese preámbulo para buscar ayuda, para empezar a practicar este, estos ejercicios de inteligencia emocional. Y me gustaría pedirle algunas palabras para ya despedir nuestra, eh, nuestra emisión y para dar cierre a este excelente programa que nos acaba de compartir. Sí, muchas gracias por estar en este evento Emoción y Razón, el cual es de suma importancia saber sobre este tema de inteligencia emocional. Es una oportunidad de que te des de tiempo de conocer mejor a ti mismo. Para eso tienes que dedicarte tiempo, tienes que poner en la agenda, realizar cursos, entrenamientos y test que te permitan profundizar el conocimiento a tus emociones, tus estados de ánimos o tu nivel de automotivación. Ahora que conoces la importancia de la inteligencia emocional para las relaciones humanas, podrás hacer propio el compromiso de ayudar a desarrollarse emocionalmente a la gente que te rodea y a ti mismo, siempre y cuando lo lleves a la práctica. Quiero despedirme con esto una frase. Cuanta más inteligencia social tengas, más feliz y fuerte serás y mejores relaciones personales tendrás. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, doctor. Y de parte de la Universidad Jexpro queremos otorgarle un reconocimiento, si me permite leerlo. La Universidad Jexpro otorga el siguiente diploma al doctor Genaro Torres Vázquez por su valiosa participación como ponente en el programa de más salud mental para todos con el tema Equilibrio Emocional, descubriendo la inteligencia emocional para una salud mental plena dentro del marco Emoción y Razón, Jornada por el Desarrollo de la Inteligencia Emocional, realizado en Tuxtla Guterres, Chiapas, el día 27 de mayo del 2024. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación, gracias a todas las personas que nos ven y sobre todo eh, gracias a las personas que nos han acompañado a lo largo de estos programas. En nombre de la comunidad JexPro, queremos darle las gracias. Y asimismo les recordamos que si quieren saber más información sobre estos temas que hemos abordado recientemente, podrán encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en TikTok, para que puedan pues, seguir viendo información sobre datos curiosos, videos, eh, infografías y demás información que sé que es de utilidad para todos. Esperamos que puedan acompañarnos en nuestra siguiente emisión del programa Más Salud Mental, el día lunes 10 de junio, de igual forma a las 5 de la tarde, donde tendremos el tema Emociones en Armonía, la importancia de la inteligencia emocional en la familia. Así que no se lo pierdan, los invitamos a visualizarnos y sin más, deseo que pasen una feliz tarde. Gracias, doctor. Gracias, Israel. Nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego.